Este martes llegaron a Nicaragua 70.000 dosis de vacunas Sputnik adquiridas comercialmente a través del fondo ruso. La ministra de Salud, Marta Reyes, indicó que este nuevo envío permitirá dar continuidad al plan de vacunación voluntaria contra el COVID-19. Dicha jornada de vacunación comenzó el día 3 de mayo vacunando al personal de salud de primera línea y también al personal de migración, ejército, policía, aduana, unidades de salud públicas y las privadas. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.